Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Baran y Yagmur se han quedado dormidos juntos en sus habitaciones. La cabeza de Baran está en el hombro de la lluvia. Y la lluvia de repente se despierta y se emociona mucho. Baran se levanta y dice Estoy bien, necesito preparar el desayuno. Y rápidamente arroja él mismo a la cocina. ¿Cuándo dormirán juntos tu Baran y Yagmur? Sigamos viendo nuestro video. Gracias. Si quieres más de nuestro análisis. No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Mientras la lluvia se precipita en la cocina, el varán va justo detrás de él y el varán va hacia él. Luego el varán agarra el brazo de la lluvia y tira de él hacia sí mismo, y gira la lluvia y eventualmente entenderé por qué, por supuesto, mira la lluvia con enojo. Mira el bar con ojos temerosos bajo la lluvia. No estoy ocultando nada. Varan tira su brazo hacia atrás diciendo que me duele el brazo. Pero Varan está enojado y tiene signos de interrogación en su mente. Pero lo hará. Varan será capaz de resolver esta situación. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Baran no estará contento con el archivo con el que se encontrará, y la lluvia llegó al bar, y el documento rosa en su mano le dice a Baran que estos documentos son documentos de divorcio, y le entregó estos documentos al Baran y Baran estaba decepcionado y se metió en el coche juntos. Tal vez podría ser su último viaje Varan, y la lluvia lluvia de repente en el coche empezó a hablar diciendo yo, pero tenía demasiado miedo de decir lo que tenía en mente, y Varan de repente detuvo el coche frenando, pero la lluvia no siguió hablando, entonces, ¿qué le dirá la lluvia al Varan? Sigamos viendo nuestro video análisis. ¿Ven? Si quieres más de nuestro análisis. No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Dylan no quiere la separación de Jack Moore y Baran en absoluto, y Dylan no quiere el destino en absoluto, y desearía que alguien interviniera y se reconciliara con Baran Bey. Realmente quiero que se reconcilien, el destino no lo dejó tomar ninguna palabra de su boca y dejó su café, y enseguida salió de la habitación se fue a hablar con la lluvia y mira la lluvia, dice que se quieren mucho y mientras se aman. El divorcio es la peor de las separaciones, y la lluvia trajo esta situación en su mente. ¿Renunciará la lluvia a divorciarse? Puedes suscribirte a nuestro canal para más análisis de video. Olmasa, İnsan, Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Baran y Jack Moore, quizás sus últimos días juntos, ambos se acostaron y dormirán sin siquiera mirarse a los ojos sin ningún contacto, los hace muy infelices, no entiendo por qué la dama y la persona se van voluntariamente, pero mi nombre es Veriban. Ella dice que voy a impedir que estén juntos, pero ella no cree que el bar va a hacer un regreso tan grande de la lluvia. Y por eso, Merivana dice que trabajarás en vano porque la lluvia no regresa de este negocio, pero Baran no sabe que la lluvia acaricia su cabello mientras duerme. ¿Cuánto ama Baran? Pero, ¿se convencerá la lluvia? Sigamos viendo para continuar con mi análisis de canales. Baran y Jagmour entran juntos a la cocina, y están teniendo quizás el mejor día de sus vidas. Ambos harán dos sopas por separado. También sacan los materiales y luego comienza un acercamiento entre ellos y por un tiempo. Sus ojos se encuentran y sus manos tocan sus manos y se emocionan. ¿Se divorciará la pareja Baran Reim? ¿Baran dejará a su amada por el bien de esta traición? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Dylan ya no aguanta el amor de Baran. Dylan me duele ahora. Baran quiere decir que no lo soporto. Pero Baran no sabe nada y hay alguien que le da consejos a Dylan. Ahora Baran también necesita entender sus sentimientos para ella y dar un paso. Dylan en realidad confunde a Dylan. Diciendo que Baran también se ama mucho. Tienen tanta ira como el amor que se tienen el uno al otro. La sorpresa de Dylan en realidad despertará a Baran. Pero Baran también sorprende a Dylan. Dylan recibe un regalo que la hará muy feliz. Una horquilla que puede esconder por el resto de su vida, si la felicidad de llevar esa horquilla en su hermoso cabello afecta a Dylan. Bastante. Las palabras atraen miradas significativas hacia él, y Dylan pone su mano sobre el pecho de Baran. La felicidad en él de repente toma un giro diferente. Dylan llama a Baran Baran y se miran el uno al otro, y con los ojos llenos de amor intentan expresarse.

Don't forget to turn on the notification bell. Important moments are explained in the video. Make sure you watch the video until the end. You can support us by turning on the notification bell. Dylan looks at the bar going from the balcony, and Dylan can't accept the bars leaving the house. This disagreement between them is trying to turn into love, and I haven't thought enough for you to baron rain? It hurts me that you will leave me, the rain says to the barn. I didn't want it to be like this. I don't want to go either, but the conditions are dragging us. But will the rain really go? Let's keep watching our video. Please don't forget to like our video and subscribe to our channel. Rain loves your bar very much, he wants to take care of his love, but he is not sure whether the bar really loves him. Rain is so sad that you wanted to leave to the rain even though you wanted it to be like this. Why are you so upset when you love your bar so much? Why do you give up? The fact that the rain will leave and the rain will leave is very sad. Will the rain leave the baron? Don't forget to like our video and subscribe to ben böyle çok oluyorum. estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Baran Rein tendrá un buen desayuno juntos por la mañana, y Baran moja la manga de su camisa en mermelada, y la lluvia inmediatamente toma un pañuelo. Y limpia el brazo de Baran a toda prisa, y luego Baran se levanta de la mesa y va a cambiarse la camisa, y luego el rey se siente culpable y dice que a veces puedo ser muy torpe. Le gusta limpiarlo, la lluvia lo sigue y le pide disculpas a tu varón, pero, ¿Baran reaccionará a la lluvia? Sigamos viendo nuestro video. Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Baran está al lado de la lluvia, y está haciendo hermosas oraciones detrás de la lluvia con el Baran, y dice que son la familia, y que están oficialmente creados el uno para el otro, y continúa diciendo amablemente respetuoso, compasivo respetuoso, y en ese momento la lluvia deja caer su tenedor en el suelo, y Baran y la lluvia se inclinan al mismo tiempo, y están en contacto muy cercano entre sí, ambos están muy emocionados. Y sus corazones parecen estallar. No saben qué hacer. Se juntan de inmediato, pero, ¿continuará el amor de Baran Rey? No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Baran no estará contento con el archivo con el que se encontrará, y la lluvia llegó al bar, y el documento rosa en su mano le dice a Baran que estos documentos son documentos de divorcio, y le entregó estos documentos al Baran y Baran estaba decepcionado y se metió en el coche juntos. Tal vez podría ser su último viaje Varan, y la lluvia lluvia de repente en el coche empezó a hablar diciendo yo, pero tenía demasiado miedo de decir lo que tenía en mente, y Varan de repente detuvo el coche frenando, pero la lluvia no siguió hablando, entonces, ¿qué le dirá la lluvia al Varan? Sigamos viendo nuestro video análisis. ¿Ven? Si quieres más de nuestro análisis. No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Dylan no quiere la separación de Jack Moore y Baran en absoluto, y Dylan no quiere el destino en absoluto, y desearía que alguien interviniera y se reconciliara con Baran Vey. Realmente quiero que se reconcilien. El destino no lo dejó tomar ninguna palabra. De su boca y dejó su café, y enseguida salió de la habitación, se fue a hablar con la lluvia y mira la lluvia. Dice que se quieren mucho y mientras se aman. El divorcio es la peor de las separaciones, y la lluvia trajo esta situación en su mente. ¿Renunciará la lluvia a divorciarse? Puedes suscribirte a nuestro canal para más análisis de video. Keşke, yolu yok İnsan, Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Baran y Jack moore quizás sus últimos días juntos, ambos se acostaron y dormirán sin siquiera mirarse a los ojos sin ningún contacto. Los hace muy infelices. no entiendo por qué la dama y la persona se van voluntariamente. Pero mi nombre es Verivan, Ella dice que voy a impedir que estén juntos. Pero ella no cree que el bar va a hacer un regreso tan grande de la lluvia. Y por eso, Verivana dice que trabajarás en vano porque la lluvia no regresa de este negocio. Pero Baran no sabe que la lluvia acaricia su cabello mientras duerme. ¿Cuánto ama Baran? Pero, ¿se convencerá la lluvia? Sigamos viendo para continuar con mi análisis de canales. Baran y Jagmour entran juntos a la cocina, y están teniendo quizás el mejor día de sus vidas. Ambos harán dos sopas por separado. También sacan los materiales y luego comienza un acercamiento entre ellos y por un tiempo. Sus ojos se encuentran y sus manos tocan sus manos y se emocionan. ¿Se divorciará la pareja Baran Reim? ¿Baran dejará a su amada por el bien de esta traición? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Dylan ya no aguanta el amor de Baran. Dylan me duele ahora. Baran quiere decir que no lo soporto, pero Baran no sabe nada y hay alguien que le da consejos a Dylan. Ahora Baran también necesita entender sus sentimientos para ella y dar un paso. Dylan en realidad confunde a Dylan, diciendo que Baran también se ama mucho. Tienen tanta ira como el amor que se tienen el uno al otro. La sorpresa de Dylan en realidad despertará a Baran. Pero Baran también sorprende a Dylan. Dylan recibe un regalo que la hará muy feliz. Una horquilla que puede esconder por el resto de su vida, si la felicidad de llevar esa horquilla en su hermoso cabello afecta a Dylan. Bastante. Las palabras atraen miradas significativas hacia él, y Dylan pone su mano sobre el pecho de Baran. La felicidad en él de repente toma un giro diferente. Dylan llama a Baran Baran y se miran el uno al otro, y con los ojos llenos de amor intentan expresarse.

Don't forget to turn on the notification bell. Important moments are explained in the video. Make sure you watch the video until the end. You can support us by turning on the notification bell. Dylan looks at the bar going from the balcony, and Dylan can't accept the bars leaving the house. This disagreement between them is trying to turn into love, and I haven't thought enough for you to baron rain? It hurts me that you will leave me, the rain says to the barn. I didn't want it to be like this. I don't want to go either, but the conditions are dragging us. But will the rain really go? Let's keep watching our video. Please don't forget to like our video and subscribe to our channel. Rain loves your bar very much, he wants to take care of his love, but he is not sure whether the bar really loves him. Rain is so sad that you.